Magnitud. Tu mirada, Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuánta información, estoy como abrumada. A ver, primero decir que lleguemos a esta instancia después de un juicio iniciado en el 2008, de una denuncia iniciada en el 2008, ya es una bocanada de agua fresca, porque no pensábamos que íbamos a ver a Cristina de Vaquillo de los acusados, a un fiscal acusando de la manera en que acusó, con todas las pruebas, exponiendo las debilidades de los argumentos de Cristina, exponiendo la matriz de corrupción que tanto daño nos ha hecho. Con relación a que si un gobierno puede hacer una asociación ilícita, no, un gobierno no. Ahora, no estamos juzgando por asociación ilícita a un gobierno. Estamos hablando de operaciones específicas con un proveedor específico, que es Austral Construcciones, con maniobras que fueron pergeniadas, diseñadas desde lo alto del poder para cometer distintos ilícitos. Entonces, y cada uno tenía un rol. Tenía un rol el presidente de la Nación, que hizo el diseño jurídico y administrativo para que la asociación ilícita se pudiera desempeñar. Tuvo un rol debido, tuvo un rol Lázaro Báez, y está probada la relación y la connivencia entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner, así como también está probado que todos los organismos de Estado jugaron a favor de Lázaro Báez durante el gobierno del kirchnerismo. La AFIP, que no investigó, la UIF, que no investigó ninguno de los reportes de operaciones sospechosas, los organismos de control pasaron por alto las auditorías en materia de obra pública, la Cancillería Argentina pasó por alto todos los reportes de operaciones sospechosas que venían desde el extranjero hacia nuestro país, y tampoco ayudaba en los distintos exhortos que la justicia argentina solicitaba al exterior. Si eso no implica que una organización delictiva puso al servicio de esa organización muchos de los organismos del Estado, en no conocer la causa. La AFIP puso a funcionarios de carrera a limpiarle los papeles a Lázaro Báez, y viajaban los funcionarios en el avión de Lázaro Báez y acomodaban la, y había una oficina específica en la AFIP para que Lázaro Báez no tuviera ningún problema, y lo mismo pasó con la IGJ. Entonces, yo lo que pido es que la justicia pueda actuar con absoluta independencia y libertad, sí, y poner el fallo que tiene que poner. Y la tranquilidad de que hoy los argentinos saben que no les mentimos en el 2008, porque ahora garpa decir que Cristina esto, que Cristina lo otro. Cuando nosotros denunciamos en el 2008, en absoluta soledad, era muy difícil. Entonces, más allá de la condena, sí, la tranquilidad que los argentinos saben que ella robó. Paula. Yo creo que Macri es un líder positivo. Cuando habla de la renovación, cuando no se pone él como líder, que es uno de los líderes Juntos por el Cambio, pero además líder del PRO, no se pone en el centro, suma. Tienen que ordenarse un poquito los del PRO, porque, ajá, eso de tanto candidato confunde. Ah, tienen, sí, 5 candidatos a gobernadores, 5 candidatos a jefe de gobierno. Tienen que en algún momento ordenarse, porque la gente todo eso no lo está percibiendo bien. Y creo que hacia Juntos por el Cambio nos va a ayudar mucho sintetizar los candidatos y ya empezar a trabajar con las propuestas concretas que están trabajando las fundaciones de manera muy sólida y muy consistente, y también con candidatos. La gente necesita empezar a ver los candidatos y las propuestas dentro de cada uno de los partidos que después seguramente competirán en las PASO. El hecho de que el PRO tenga tantos candidatos para un mismo cargo complica. Ahora, es innegable la figura de Macri para la Argentina, para Juntos por el Cambio, y además es un expresidente. Y siempre es bueno escucharlo, es interesante lo que nos dice. Y yo lo único que espero es que trabajemos todos juntos, porque, sí, la situación del país es muy complicada, y Juntos por el Cambio tiene la obligación histórica de ordenarse, de ser consistente en la propuesta, de ser consistente en las candidaturas que le va a ofrecer a la sociedad, y dejarse de estas internas que
que nos están haciendo daño. Pero si uno mira los números en provincia de Buenos Aires, afecta. Está afectando. Escuchamos más. La verdad que lo va a decidir él y su espacio. Yo le creo cuando dice que ahora siente que no tiene que ser y que no se anotó. La política es muy dinámica y los hechos pueden modificar opiniones. No sé, es interesante lo que él dice y es interesante el proceso que está viviendo el PRO. Bueno. El hecho de que tenga dos candidatos a presidente tres, porque creo que María Eugenia también se anotó. Sí. Habla bien de una fuerza política nueva. Y habla bien del liderazgo de Mauricio Macri para con esa fuerza. Y Macri... Pero que se unifiquen, que paren con la cantidad de candidatos. En algún momento que ayuden. Que no se multipliquen más. Que no se multipliquen más. A mí me encantan las palabras de Macri en este momento. Lo veo, okay. Lo veo bien. Lo escuchamos a Macri hablando justamente... Eso que no soy macrista. ...del liderazgo en el PRO. Mira. Los candidatos del PRO, el que mejor esté, tiene que ir a la cancha a competir. Así que está mi primo Jorge, que está muy bien posicionado, parece ser el que está mejor en este momento. Soledad Acuña, a quien respeto mucho, Soledad trabaja con nosotros hace muchos años. Ha tenido mucho coraje de enfrentarse a los gremios docentes que siempre han sido hoy responsables del empeoramiento de la educación pública en los últimos 20 años. Cada vez menos chicos van a la escuela pública y más a la privada por falta de respuesta a la escuela pública. Eso es muy triste porque no todos pueden pagar, ¿no? Eso es muy injusto. Muy injusto para que haya igualdad de oportunidades. Y Fernán, que es un tipo serio, responsable, que se ha sumado a la gestión pública hace poco y que también tiene su aporte para hacer. Así que creo, yo soy un hombre que cree en la competencia. Bueno, Ricardo, usted también es candidato. ¿Qué dice sobre esto? ¿A qué sos candidato, Ricardo? No, yo no he dicho... Podría ser a todo. Nada, Ricardo. Porque pues, serías un buen candidato a presidente, un buen candidato a lo que venga. Bueno, no, lo dejamos solos. Una persona que sabe mucho y es honesto. Qué lindo que, ¿no? Escuchar. Un gran compañero, yo lo quiero mucho. Muchas gracias. ¿Sí? Paula, la última reflexión sobre lo que escuchaste de Macri y lo que quieres. Bueno, Macri habla de un país que aspiramos todos, un país donde las reglas se cumplan, donde el diseño de impuestos no termine asfixiando al que quiere laburar para pagar un montón de cosas que no ve. Yo pensaba, mientras hoy estabas mostrando la gente agolpándose a la salida del tren que iba a laburar y muchos perdieron el presentismo y muchos llegaron tarde, la gente Grabois jugando al fútbol, banalizando todo en la puerta de tribunales, de una manera chabacana, berreta. Sí. Hay dos Argentinas y uno tiene que apostar a la Argentina del trabajo, del esfuerzo, de las reglas, del orden social justo, de la justicia. Una Argentina donde ancle a nuestros hijos a vivir acá, a progresar. Y yo aspiro a eso y aspiro a que Juntos por el Cambio sea la fuerza política que dé la propuesta que a los argentinos lo lleve a un desafío de cambiar las cosas que hoy están mal. Y decir que es importante que Juntos por el Cambio esté unido, tenga buenos candidatos. La doctora Carrió habló del apoyo nuestro a Fernán Quirós. Ahora la vamos a escuchar a Carrió, sí. Pero es importante que Juntos por el Cambio se mantenga unido, como decía Ricardo, con propuestas, con grandes dirigentes, porque el desafío es muy grande. Si nosotros no tenemos la cantidad de diputados necesarias en la primera vuelta y senadores, es muy difícil que podamos llevar adelante el plan de gobierno que nos proponemos, tal como le pasó a Macri. Recordemos que Macri ganó en la segunda vuelta, pero perdió en la primera vuelta y tuvimos un Congreso muy adverso. Entonces, la unidad es importante, la discusión de ideas es importante, ordenarnos es importante, el mensaje a la sociedad es muy importante, la generosidad de todos los dirigentes, siendo obreros de una unidad que hoy es necesaria para poner un contrapeso. Obreros de una unidad suena bien, ¿eh? Sí. Podría ser el título de algo. Un contrapeso al kirchnerismo que en esta última etapa va a tirar del mantel y va a generar mucho daño. Y en lo personal, Hugo, déjame decirte porque me tengo que ir. Sí.
la tranquilidad de haber hecho lo que él quería. Porque ustedes fueron denunciantes de esta cosa. Bien lo dice Macri. Nosotros hicimos la denuncia en el 2008, la encabezó la doctora Carrió, yo actué como abogada y un grupo de diputados. La hemos sostenido a lo largo de estos tantísimos años, con ampliaciones, con pruebas. Y la verdad es que cuando asumimos el gobierno en el 2016, Javier Iguacel y el presidente Macri ha aportado todas las pruebas que el gobierno de Cristina Kirchner no aportaba. Y eso generó un nexo probatorio muy importante, que es lo que nos lleva hoy al juicio oral. Así que la tranquilidad, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Más allá de la condena o no condena, porque eso lo vamos a hacer mañana, que la gente sabe que no le mentimos. Porque en ese momento, en el 2008, muchos pensaban que nosotros mentíamos. Y cómo se nos denostaron y cómo nos descalificaron y cómo el sistema nos excluyó. Sí. Porque después de la denuncia de Cristina Kirchner, vino el 1,8 de Lilita en el 2011. Y eso tenía que ver con una sociedad que no quería escuchar, pero también grupos de poder que no querían dentro de la dirigencia personas que dijesen determinadas cosas. Quería intervenir en el...